y les va bien mal en el amor, como que les ponen los cuernos. Christian Nodal exige prueba de ADN acaso. ¿Por qué esta dramática reacción? Valiente en la vida y tomar las decisiones de escuchar y ser fiel a uno mismo. Nodal Ángel Aguilar, ¿qué es lo que está pasando? Conlleva que te estrellas, ¿no? Conlleva esa parte catastrófica donde te destruyes y te vuelves a construir y aprendes, ¿no? De todo eso. O sea, Ángel Aguilar robó marido. Eso es la verdad. Esto se salió de control. Christian Nodal ahora pide una prueba de ADN de paternidad a Cazzu y esta reacciona furiosa. No podrás creer las palabras fuertes de Cazzu contra Christian Nodal y Ángela Aguilar, pero ¿por qué Christian Nodal exige ahora prueba de ADN a Cazzu? Christian Nodal quiere ocultar que Cazzu le puso el cuerno y utiliza a Ángela para desviar la atención. Hace poco Christian Nodal reaccionó a través de sus redes sociales y por fin acepta y muestra que está en una relación con Ángela Aguilar, posiblemente ya la perdonó. ¿Por qué? Ya ven que se enojó, después de que ella lo descubrió. Él la traicionó. Pero él, es el que se enoja, y ella es la que pide perdón. Y él, ya perdonó. Así funciona esta relación. Entonces, Nodal, acaba de subir a sus redes sociales un video, besándose con la cantante. Ambos están tocando un piano, agarrados de la mano, y aparecen dándose besos. Y amigos, no les extrañe que Christian Nodal, seguramente en las próximas horas, para ser más claros, el día de mañana, va a ser tema de conversación. Y va a ocupar alguno de los primeros lugares en las tendencias de las redes sociales. Porque lo que se acaba de filtrar, no sé si venga de algún medio de comunicación o de la gente que los maneja. Pero esto, ya pasó al siguiente nivel. Ahora, si ustedes caen en cuenta, Cazzu ha pasado a un segundo plano. Y de no ser por la situación de su embarazo, la verdad es que nadie mencionaría a Cazzu. No por quitarle importancia a lo que está viviendo y a lo que está padeciendo, sino porque los otros dos personajes se han hecho los protagonistas. Y el día de hoy precisamente, ha sido retomada por varios medios de comunicación. Y acusan a Cazzu de supuestamente haber engañado al cantante. Casualmente, en redes sociales, hay muchos comentarios, y hay muchas versiones que aseguran que la pequeña Inti no sería en realidad hija del cantante. Recuerden, amigos, que cuando recién inició este escándalo, los temas más fuertes eran la situación del rock y que algunos apuntaban a la familia de Cazzu. Pero también empezó a medio figurar el rumor de que Inti no era hija de Nodal. Yo no he visto una prueba de paternidad y no sé la verdad de Cazzu, pero al ver a la niña, yo la veo idéntica a él. Ni siquiera le veo el menor parecido a ella. No sé si será una campaña en contra de Cazzu, pero tampoco puedo meter las manos por ella. Tal vez esto sea un intento desesperado por restar la importancia a los protagonistas y darle la importancia en este caso a la madre de Inti. Esto va arrancando otra vez. Esta información se está extendiendo y el día de mañana vamos a ver las reacciones y también las declaraciones, veremos los análisis y lo que los medios de comunicación puedan agregar a este tema. Vemos a la chiquita muy parecida a Christian, pero claro, también todo puede ser. ¿Está Cazzu embarazada de Nodal en Argentina? ¿Y yo? Me quedé así, en shock. Christian Nodal arruina todo. Cazzu espera a su segundo hijo, Ángela quiere quitarse el tatuaje. Sí, Cazzu está embarazada, o no está embarazada, y Nodal está amenazada por los argentinos para que no pise Buenos Aires. Entonces me enojé. Entonces les dije, a ver, ¿les apuesto? Después de recibir 9 millones de dólares y 3 casas, está calladita. Christian Nodal mete la pata y arruina todo. Se confirma que Cazzu espera la llegada de su segundo hijo. Nodal reacciona a los señalamientos en su contra. Y Ángela Aguilar ya quiere quitarse el tatuaje que se hizo en honor a su novio. Pepe Aguilar se lo advirtió. Y ahora está pagando las consecuencias. ¿Qué pruebas hay que confirmen el segundo embarazo de Cazzu? ¿Qué dijo Christian Nodal, que lo deja en evidencia? Señores, no nos salen las cuentas, porque algo se esconde. Nodal hizo una declaración en una entrevista, que nos pone a pensar acerca de, hace cuánto tiempo no tenía pasión con Cazzu. Y si será cierto que en ese tiempo, hubo algo más con Ángela. Les voy a explicar qué fue lo que pasó. María Luisa Valdés Doria, conductora y periodista de espectáculos,
aseguró que fuentes cercanas a Cazú revelaron que está esperando a su segundo bebé, a solo 9 meses de haber tenido a su primogénita Inti. Al parecer, en lo que mencionó la periodista, conocida como Maguicha, Cazú habría quedado embarazada antes de anunciar su separación el 23 de mayo. Y tras estas revelaciones, los internautas revivieron una entrevista que aprovecharon para arremeter en contra de Nodal. El fragmento de la entrevista que desató la furia de los internautas es de hace algunos meses, cuando Nodal y Cazú todavía vivían juntos. En esa ocasión, el cantante sostuvo una charla con el programa La Resistencia, poco después del nacimiento de Inti, en donde soltó unas palabras que, aunque en un inicio no se les dio importancia, después resonaron muy fuerte. ¿Por qué? Bueno, porque Nodal no titubeó en revelar en aquella ocasión que debido a que el parto de Cazú había sido complicado y todavía estaba en recuperación, no tenía intimidad con ella desde hace algunos meses. Dijo: tengo 3 meses desde que nació mi hija, hay una regla del postparto, y ya voy como 90 días sin intimidad, han pasado muchos meses. Sin embargo, señoras y señores, ustedes saben que esa etapa de recuperación no dura 3 meses. Es una cuarentena, entonces, allí sí está diciendo mentiras. Y creo que en medio de esa situación de estar entre seguir juntos o terminar, se les chispoteó, y tras un arranque pasional, se dio el segundo embarazo. Y ahora, pues, que ocurrió el truene, era de esperarse que estas palabras desataran el enojo de los internautas, quienes criticaron a Nodal, no solo por ventilar detalles tan íntimos, sino también porque esta confesión confirma que en este tiempo, haciendo cuentas, este muchacho ya andaba de amorío con Ángel Aguilar, porque ya no estaba junto a Cazú, quedando con más pruebas de por medio, como el peor padre irresponsable, que abandona a sus hijos por ir tras un par de piernas. Hasta los momentos, Cazú no ha afirmado ni ha negado nada. Y si ella no lo hace, pues, la pancita sí lo hará. Después de 4 meses de estar con Ángel Aguilar, el ojo alegre de Cristian Nodal le puso like a un bombonazo. Esa. Y tienes que tener tus intenciones bien establecidas. Paula Machado, obviamente, tiene mensajitos con Nodal. En esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad. Y Nodal le pone like a Pao Pao. La verdad salió porque me enojé. Le llega el karma. En tremendo lío. Ángela Aguilar acaba de descubrir nuevos coqueteos de Cristian Nodal con otra, mientras está con ella. Lo que empieza mal termina mal. ¿Ya hay truene entre Ángela y Nodal? ¿Con quién le están poniendo el cuerno? Esto es increíble, pero es muy cierto, ¿cómo es que tan rápido le llega el karma a Ángela Aguilar? A tan solo 4 días de estar empiernado en París, ya le